¿cómo están? Bienvenidos a Casi Familia TV. Les saluda su amiga Reina. El día de hoy vamos a estar preparando este rico postre. Es un postre frío súper fácil de hacer para que sorprendas a tu familia con esta delicia que seguro te encantará. Comenzamos. Bueno, para empezar vamos a engrasar el molde que vayamos a usar. Yo voy a estar usando este molde redondo. Tiene una capacidad de 10 tazas equivalente a 2 litros y medio. Lo engrasamos muy bien y con un pedazo de servilleta quitamos el exceso de aceite. Y luego lo reservamos en el refrigerador por alrededor de 10 o 15 minutos. Para este postre vamos a estar usando 6 tazas de leche regular. Voy a reservar las 4 tazas y aquí tengo 2 tazas donde le voy a estar agregando la maicena. Aquí tengo la maicena. Vamos a disolver bien la maicena para que ya esté listo a la hora que pasemos a la estufa. Lo mezclamos muy bien para que no nos quede nada de grumitos. Bueno, una vez que esté listo, ahora vamos a llevar las 4 tazas de leche a la estufa. En una cazuela agregamos la leche y vamos a prender nuestra estufa a fuego medio y vamos a esperar que la leche esté caliente para luego agregar la gelatina. Y en lo que esperamos que la leche se caliente, voy a enseñarles que voy a estar usando gelatina de leche condensada. En caso de que no consigan este sabor que estoy usando, pueden utilizar cualquier otro sabor siempre y cuando se prepare leche, porque esto se prepara en leche. Y bueno, antes que se me pase, les recuerdo que la lista de los ingredientes se los voy a dejar abajo de este video en la cajita de información, así que por favor pasa y checa la cajita de información. Ahí vas a encontrar la lista de los ingredientes que voy a estar usando para esta receta. Movemos la leche de vez en cuando para que no se nos vaya a pegar y se nos queme en lo que se calienta. Cuando la leche ya esté caliente, no que ya esté hirviendo, simplemente lo necesitamos caliente, vamos a agregar la gelatina y lo mezclamos muy bien para que se disuelva muy bien la gelatina. Y si por primera vez nos estás viendo, te invito a que te suscribas a nuestro canal, a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de nuestras recetas que compartimos aquí en Casi Familia TV. Sean bienvenidos todos a nuestro canal y aquí encontrarás una variedad de recetas. Hay una variedad de postres, también recetas de comida y recetas saludables. Así que sean bienvenidos y vamos a continuar con la preparación de este riquísimo postre. Cuando ya no veamos grumitos de gelatina, esto ya está listo. Ahora vamos a agregar la maicena. Bueno, yo aquí lo moví un poquito y lo agregamos. Ahora sí, vamos a estar mezclando constantemente por unos 2 o 3 minutos. Esto ya es rápido. Si no consiguen maicena así en cajita o en frasco, pueden utilizar maicena de sobrecito. Van a estar usando un sobrecito de maicena o fécula de maíz, no sé cómo ustedes lo conozcan, pero aquí estoy usando la maicena regular. Vamos a estar haciendo como una especie de atole de maicena, pero con una textura a gelatina. Pasado los 3 minutos, esto ya está listo. Vamos a apagar la estufa y lo retiramos de aquí del fuego. Lo reservamos para que se enfríe. Vamos a usar durazno en almíbar, pero le vamos a retirar
el almíbar o el juguito. Aquí lo voy a pasar por un colador para retirar el juguito. Aquí tenemos el almíbar del durazno. Vamos a reservarlo porque vamos a bañar nuestras galletas con este almíbar, pero esto es opcional. Lo que vamos a hacer ahora con el durazno, vamos a cortarlo en trocitos pequeños. De esta manera, miren. Y vamos a usar unas deliciosas fresas. Algunas las vamos a cortar en rebanadas y el resto las vamos a cortar en trocitos. Bueno, vamos a estar cortando unas así en rebanaditas. De esta manera, miren. Y el resto pues lo voy a cortar en trocitos, como les dije. De esta manera, miren. Una vez que ya tengamos todo listo, nuestras fresas picadas y algunas rebanadas, aquí tengo nueces troceadas, las galletas, el durazno cortado en trocitos y aquí tengo el almíbar del durazno. Nuestra mezcla ya está un poco frío, así que vamos a armar nuestro postre. Bueno, aquí ya tengo el molde listo. Vamos a colocar una pequeña capa de nuestra mezcla, miren, y vamos a ir colocando nuestras galletas. Luego colocamos un poquito de durazno. Un poquito de fresas. Y un poquito de nueces troceadas. Aquí ustedes pueden utilizar cualquier fruta, las que más les gusten. Bueno, esto lo vamos a llevar al refrigerador a que semicuaje para que no flote nada de lo que le hemos colocado y después vamos a seguir con la segunda capa de nuestra mezcla. Solamente vamos a llevarlo por unos 3 a 5 minutos al refrigerador a que semicuaje. Bueno, aquí ya ha semicuajado la primera capa de mezcla. Ahora vamos a colocar otro poco de nuestra mezcla. Ahora sí vamos a colocar una capa suficiente de nuestra mezcla. Y vamos a ir colocando nuestras fresitas que cortamos así en rebanadas. De esta manera. Después de colocar 3 rebanadas de fresa, voy a colocar una galletita. Y después voy a continuar colocando más fresas. De esta manera. Otras 3 rebanaditas y colocamos otra galletita. Y así nos vamos hasta terminar. Y luego vamos a colocar una capa de galletas, pero ahora sí vamos a pasarlo por el almíbar. La primera capa de galletas se me olvidó pasarlo por el almíbar, pero bueno, ahora sí vamos a continuar de esta manera. Este postre es muy sencillo, muy fácil de prepararlo y queda súper delicioso. Se lo recomiendo para cualquier evento que tengan. Bueno, vamos a colocar más fresitas picadas y colocamos durazno picado y también nueces troceadas. Voy a colocar un poquito más de mezcla y esto lo vamos a llevar nuevamente al refrigerador a que semicuaje, solamente para que pegue nuestra fruta y la galleta que hemos colocado y no vayan a flotar. Ha semicuajado la segunda capa, vamos a agregar más mezcla y nuevamente vamos a colocar otra capa de galletas bañadas en el almíbar y continuamos colocando más fresas
picadas. Colocamos más durazno y más nueces. Vamos a colocar otra pequeña capa de nuestra mezcla solamente para que pegue la fruta y no vayan a flotar. Bueno, nuevamente voy a llevarlo al refrigerador. Una vez que haya semicuajado nuestro postre, vamos a cubrirlo. Vamos a colocar lo que nos ha sobrado y después lo vamos a llevar al refrigerador a que cuaje por completo por unas 4 o 5 horas. Ya está listo mi postre, lo acabo de sacar del refrigerador, yo lo dejé 5 horas y es momento de desmoldarlo. Vamos a desprenderlo de las orillitas. Con mucho cuidado lo jalamos y así pues vamos desprendiéndolo y le entra aire y fácilmente se desmolda. Vamos a usar un plato o una tabla de picar para desmoldarlo. Bueno, yo usé una tabla para desmoldarlo y ahora ya le di vuelta sobre otro plato y bueno, es así como nos queda, miren. Ahora depende de ustedes si lo quieren decorar. Aquí en la parte de encima yo lo voy a estar decorando con fresas y durazno. Y bueno, así que ya después yo les enseño el resultado final de este riquísimo postre. Finalmente este postre ya está listo. Es un postre que sabe a gelatina, pero tiene una consistencia cremosa por la maicena que le agregamos. Y con las galletas, las frutas y las nueces le da un sabor aún más delicioso. Así que a preparar este postre para disfrutar con la familia con este calorcito que se acerca, ya que es muy rico y muy refrescante. Bueno, mi gente, me despido de ustedes. Saludos a todos y muchas gracias por estar aquí una vez más acompañándome. Dios me los bendiga y hasta la próxima.